es la cuarta vez que voy a hacer este video. Hola genios, ¿cómo están todos? Acá estamos de vuelta con la Keller acá al lado mío, con un sol que la ilumina de allá atrás. Así que bueno, en este video les voy a explicar cómo fue que pinté la moto, porque si bien muchísimos me lo han dicho en Instagram y en los comentarios de cómo fui pintando la Keller, que al final no se grabó un sorete, a falta de esos clips que me faltaron en el video anterior, que si quieren verlo de vuelta está por acá arriba, les voy a hacer este video aparte. Así que arranca velo. Ya que hubo tanta gente interesada, les voy a hacer este video para que vos en tu casa te animes a hacer este tipo de proyectos que realmente están buenos, te divertís y tranquilamente tenés una marcha atrás. Podés volver atrás tranquilamente. Bueno, lo primero que fui haciendo es, por supuesto, sacar todos los plásticos y empezar a limpiarlo. Lo único que yo no saqué en mi caso fue el plástico del tablero y el plástico de la pollera, de este lado, el cubre pierna, como ustedes le quieran llamar. Volé todos los plásticos al joraca y me los metí acá al baño a limpiarlo. Los metí al baño porque ese día estaba lloviendo, hacía un frío de congelarse y esos dos factores son los que arruinan un trabajo de pintura. Entonces, bueno, fui al baño, los limpié con agua, con jabón, les pasé a la microfibra que no tengo acá para mostrárselo para no rayar absolutamente nada y después los sequé todo con toalla y después me los llevé para el galpón. En el galpón, antes de pintar, lo que hice fue encender la estufa, cosa de aumentar un poco la temperatura del ambiente, porque como les dije recién, el frío, la lluvia, la humedad son factores que en muchos casos te arruina el laburo de pintura, entonces es recomendable un poco calentar el ambiente. Entonces bueno, agarré, tiré un tablón ahí nomás con unos cajones, puse los plásticos ahí arriba y empecé a pintar. No hace falta que, o sea, si la madera mía que yo usé para poner los plásticos como mesita, no hizo falta que le ponga algún nylon, algunos diarios, como para que no se manche, si es que no vas a usar la madera como en mi caso. Porque la pintura esa se remueve fácil, o sea, no, ni siquiera te mancha nada. Así que bueno, en el momento de la pintura, la gente de Stretch a mí me mandó 4 aerosoles, 2 de gris topo y 2 de verde. ¿Para qué sirve la pintura de gris topo? Para darle un color de base. Es decir, ¿vieron el primer que le dan a los autos antes de poder pintarlo? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Le das un primer para ya tener unas buenas capas de pintura y después que tome el color final, que sería este verde inglés. Después, ¿cómo lo fui pintando? Lo primero que hice fue agarrar una pava eléctrica, calentar un poco de agua. Eso sí, no a temperatura de ebullición del agua, sino calentarlo un poco. No hace falta, ponerle 60 grados aproximadamente. ¿Para qué es el agua? Para poder sumergir el aerosol unos 5 minutitos y lo que va a hacer el agua caliente es aumentar la presión dentro del aerosol y hace que la pintura salga bien en spray, cosa de que después no te chorree en las cachas y te quede feo el trabajo. Ese procedimiento se hace en casos de frío, por ejemplo. Después lo que hice fue agarrar un plástico, puede ser cualquiera con el que empiece. Lo limpié con alcohol isopropílico. Si no tenés alcohol isopropílico, no te preocupes, puede ser alcohol común, es lo más probable que tengas en tu casa. Solamente que la diferencia del alcohol isopropílico es que el mismo se seca al toque, es como si fuese un thinner, más o menos. Entonces, bueno, a medida que iba limpiando, yo pintaba los plásticos. Es decir, agarraba un plástico, lo limpiaba, pintaba. Agarraba otro, limpiar, pintar. Es como decirte en la película Karate Kid: encerar, pulir. Encerar, pulir. Ahora, con respecto a las manos de pintura, como les había dicho hace un ratito, a mí Stretch me mandó 2 aerosoles de gris topo. Entonces, arranqué con ese aerosol y las primeras manos tienen que ser muy suaves. ¿Esto por qué? Porque tiene que ser una capa de adherencia eso. Es decir, las primeras manos les tenés que dar así nomás, una manchada y listo. Eso la gente de Stretch se lo llama mordiente. Es para que vayas generando capas de a poco. Esos pasos los tenés que repetir en las primeras 2-3 manos. Después, a medida que se va gastando el aerosol, sí, ya le podés ir dando. Es así, tomate todo tu tiempo porque tenés que ver que quede todo el plástico del color homogéneo. Y así le fui dando hasta gastarme los 2 aerosoles de gris topo. Una vez que terminé de pintar todo, dejé que se sequen ahí 25 minutitos, 30 más o menos. Y después arranqué con el verde inglés. Y acá, guarda, porque la gente de Stretch me había dicho que se pinta de una manera especial con este aerosol. ¿Esto por qué? No se nota tanto en cámara, no creo, pero cuando le da el sol al color, se nota como que si tuviese brillo. Eso se llama pintura perlada. Es decir, ¿vieron? ¿Nunca se acercaron a un auto, por ejemplo, que está recién lavado y le está dando el sol bien de lleno? Se ponen a ver de cerca y se ve como cuando van desplazando la vista que se nota como un brillito o algo raro que tiene. Bueno, esas son las perlitas de la pintura. Acá es lo mismo. Cuando vas a pintar, las manos tienen que ser sin cortarse. Es decir, ¿vieron cuando la gente profesional pinta los autos que le da con el soplete? Le da tipo Rama Costa ahí. Le da tss, tss,
Bueno, acá es lo mismo. ¿Eso por qué? Porque si le das manos cortadas, las perlitas se suelen juntar en una zona y te queda feo. Entonces, agitás bien con toda, le das sin cortar. Es decir, podés cortar solamente al final. Después, cuando volvés, ahí gatillás de vuelta. Cortás en el principio y así sucesivamente. Así le vas dando con todos los plásticos. Acá ya le podés dar manos firmes porque ya formaste capa con el gris topo. Y bueno, una vez que se termina de pintar todo, ahí sí, dejás secar otra media horita más o menos y ya podés poner los plásticos en la moto y salir a dar una vuelta. Eso sí, no hay que lavar la moto o el auto, lo que sea, antes de las 72 horas, que es el proceso de curación de la pintura. ¿Eso qué significa? La pintura tarda esas 72 horas para poder formar cuerpo. Después, bueno, una vez que pasaron esas 72 horas, yo esperé una semana por las dudas. Ahí sí, ya podés lavar la moto, el auto. La podés lavar con hidrolavadora. La verdad que no pasa nada, yo lo he hecho varias veces. Y es más, me vieron ahí en el principio. Así que la verdad, este producto es buenísimo. Es caro, lo sé, pero bueno, tenés ese beneficio de que podés retirar la pintura fácilmente. Y es como si fuese un botón de reset. Podés volver al inicio tranquilamente. Es así, los beneficios se pagan. Así que bueno, gente, acá tienen el video dándole la explicación de cómo fui pintando la Keller. La verdad que si tenés ganas de hacerlo, lo tenés en mente y por ahí tenés ese miedo de que te pueda salir mal en la primera, que es lo más probable. O sea, a mí también, si lo ven desde su perspectiva, van a ver que hay zonas donde le falta pintura. Pero bueno, la verdad que ya no me importa. O sea, es mi primer laburo pintando una moto y la verdad que yo quedé muy conforme. Pero bueno, vos del otro lado de la pantalla, si tenés ganas de pintar la moto, no tengas miedo en hacerlo, porque esto, como se los dije varias veces, tiene una reversa. Esta pintura está para eso, para que vos cambies, para que pruebes cosas nuevas, para que te diviertas haciendo el laburo y de paso te aprendes. Recuerden que Stretch tiene una amplia gama de colores, ya sea mate, satinado, perlado, metalizado, tenés un montón de cosas. Así que bueno, gente, dicho esto, les quiero dar un par de novedades. Como pueden ver, acá tenemos una cosita nueva, un par de cositas nuevas en realidad. Así es, señores, le cambié la óptica porque ¿qué pasó? A mí la otra óptica se me rompió. Cuando iba andando por San Martín, era de noche, yo quería prender la luz y no me prendió. Miré para acá adelante, yo justo estaba andando y veía la óptica que la tenía por acá. Fue re loco. Tuve que atajar la óptica antes que se me caiga porque estaba al borde de romperse todo y me iba a lastimar toda la pintura. Pero decí que la atajé. Entonces, bueno, al toque me fui a comprar una óptica nueva porque la otra ya se rompieron todos los enganches, todos los agarres. Así que ya fue. Me compré esta nomás al toque y chao problema. Y otra cosita que le compré es el último Krilled que compro. ¿Por qué digo esto? Porque ya vengo luchando con este tema de los Krilled hace como un año casi. Que se me quemaban, que gastaba un montón de plata al pedo. Entonces, este es el último. Si se quema, no gasto más plata. ¿Qué onda? ¿Por qué esto? El último Krilled que yo había comprado, lo había comprado barato. Lo había gatillado como 400 pesos, creo. Entonces, cuando se lo instalé, que lo conecté a la batería, a la semana siguiente se me cagó quemando. Entonces, me recontracalenté. Lo rompí todo, le di con la señora Masa, que es mi herramienta favorita. Entonces, bueno, después pasaron 6 meses y me compré este Krilled. Que bueno, esperemos que ahora no pase nada. Y de paso, bueno, después le arreglé la luz de posición, que esto nunca se los conté, pero no me andaba. No sé qué onda. Se ve que no hacía contacto los dos cablecitos. Entonces, bueno, ahora ya funciona. Ahí lo pueden ver, la luz de posición y el Krilled. Y les puedo asegurar que... Bueno, no se ve nada, boludo. Les puedo asegurar que el Krilled alumbra, que da calambre. Si puedo hacerles a la noche unas tomas, se les muestro. Pero la verdad, quedé muy conforme. Y lo bueno es que no trae cooler. Sí, como lo escucharon, no trae cooler. Así que, bueno, gente, tengo tantas cosas por contarles que la verdad es que no me alcanza el tiempo de un video. Porque si no, les va a parecer muy aburrido, así que prefiero contárselos en un motoblog o autoblog quizá. Y quiero contarle cosas sobre el auto. Así que bueno, por ahora lo quiero dejar acá. Gente, espero que les haya gustado el video, que les haya aclarado varias dudas de cómo se pinta la moto. Como les dije recién, no tengan miedo, hacelo si tenés muchísimas ganas. Sacátela las ganas de hacerlo y pintate la moto. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Síganme abajo en las redes sociales, que están todos ahí en la descripción del video. Una cosita que quiero comentarles es que el sábado 29 y domingo 30 de septiembre voy a estar yendo para Buenos Aires. Vamos a ir al Track Day y al SRS, primer SRS de mi vida. Así que espero verlos a todos allá para poder conocerlos y que me conozcan a mí, para poder charlar un ratito, no sé. Una cosita que me olvidé de decirles es que la persona que me ayudó a realizar este proyecto, alguien que impulsó bastante este laburo, que lo adelantó, fue Mark Demian. Así que, bro, muchísimas gracias por ayudarme con esto. La verdad, te lo agradezco muchísimo, te debo una. Así que ahí está lo que tanto quisiste que haga, pedazo de ratón. Así que, bueno, muchísimas gracias por ver el video de vuelta. Nos vemos hasta la próxima, genios. Cuídense.